hacerle preguntas. Gracias. Emily. There was a... Si alguien tiene, ¿dónde es el bombón? Un bombón, un para mi garganta. Para un caramelo de propóleo, caramelo de miel, que está un poquito más de la garganta hecha, para regalarle. Ah, muchas gracias. Gracias. Hay una... Ah, ah, ah. Okay. I see. Don't worry, these notes are completely fake. I have never a plan or nothing. No se preocupen, estas notas son completamente una pavada, digamos, son falsas. Nunca tengo un plan preprogramado. Bueno. Está bien porque somos dos, yo también tengo las, wow, sí, las notas acá que no dicen básicamente nada, dicen títulos, algunos nombres sueltos. En algún momento me quise poner a sentar a escribir cosas y me salían cosas como esos datos que se leyeron en la introducción, que son datos ciertos, pero son fáciles de ubicar en Wikipedia y ese tipo de lugares, y me parece que creer es mucho más interesante que esos simples datos. Que también de alguna manera, sí es cierto, aportan a su cine. Claire habla algo de español, un poco. Y bueno, agradecerles a ustedes por estar acá, agradecerle a Claire por haber venido. A veces pasa en los festivales con el trabajo del programador que uno se ve, no sé si es obligado a la palabra, pero se ve en situaciones que tiene que hablar con directores, con actores, con gente que uno no conoce y puede apreciar, pero no admira. Y en mi caso, a Claire Denis la admiro realmente mucho. Me parece que su obra está siempre ligada a algo que se conoce como cine moderno. Sería muy largo ponernos a explicar ahora exactamente qué es, pero revisando las películas que estamos dando en el festival justamente, habría que sacar el adjetivo de moderno y dejar simplemente que el cine de Claire ocupa la historia del cine a secas. También sé que no le gusta que nos pongan como en un pedestal, dijo ella, no es un reportaje que leí, pero bueno. Muchas gracias, Marcello. Merci beaucoup, Marcello. J'apprécie énormément cette invitation. Muchas gracias, Marcelo. Valoro muchísimo esta invitación que me han dado a Mar del Plata, para venir a Mar del Plata. Pour cette rétrospective, para poder exhibir esta retrospectiva de películas. Je suis épouvantée et je déteste l'idée que ça s'appelle une masterclass. Estoy espantada ante la idea de que esto se llame masterclass o clase magistral. Et il y a un mot, il y a quelqu'un ici, il y a deux personnes ici, Flavia et Quintin, qui savent qu'il y a peut-être 12 ans, j'ai juré sur l'honneur à un festival de Busan que jamais je dirais merci, je suis honorée d'être ici. Bueno, y hay una palabra muy importante que le quiero comentar. Hay dos personas que son muy amigos míos, Flavia y Quintín, y con ellos hace dos años yo perjuré por mi honor en el Festival de Busan que nunca iba a decir me siento honrada de estar aquí. Mais je suis très heureuse. Pero estoy muy contenta. Et je remercie Émilie, qui est une traductrice géniale. Quiero agradecer a Emily, que es una traductora genial, lo dice ella. Si à Mar del Plata, je crois que je vois un peu plus de l'Argentine que j'avais vu à Buenos Aires. Acá en Mar del Plata me da la sensación de estar viendo un poco más de lo que es la Argentina de lo que yo vi en otra visita mía a Buenos Aires.
Parce que on peut marcher dans les rues, s'arrêter, rêver aussi un peu. Il y a quelque chose de. C'est une ville de vacances. Alors peut-être c'est ça aussi qui donne cette impression de. Et puis la mer et le vent, de pouvoir regarder les gens, vraiment regarder les visages. Dans les grandes villes, on n'ose plus faire ça. Bueno, y acá, por ejemplo, en Mar del Plata uno tiene la oportunidad de caminar, de pararse, de entregarse a la ensoñación, de conocer, bueno, las caras, los rostros, las miradas. Se puede ser que esto se deba a que es una ciudad de vacaciones, aparte del contacto con el mar y con el viento. Esto es algo, todas estas cosas que les estoy contando son cosas que en la gran ciudad no se pueden hacer. En français, vacances, ça veut dire aussi un peu vide. En francés, la palabra vacances, vacaciones, también quiere decir vacío, un poco vacío. Et c'est bien pour réfléchir. Y está bueno esta sensación del vacío para poder reflexionar. Sur Wikipédia, on dit beaucoup, beaucoup de choses idiotes et fausses. En Wikipedia, la gente dice muchas, muchas cosas idiotas y falsas. Alors, oui, c'est mieux qu'on oublie un peu ce genre d'informations. Así que bueno, está bueno olvidar un poco este tipo de género de información. Et je préfère que ce soit Marcelo qui lance un petit peu, qui me pose peut-être une question, ou bien moi, je peux aussi dire quelque chose à Marcelo, par exemple, je voudrais lui dire que je trouve tellement génial d'avoir pu voir hier soir le film de Flavia, pas seulement parce que c'est une amie, mais aussi parce que c'est un film que peut-être certains festivals auraient refusé et qui, pour moi, c'est un point très important du cinéma et d'un film qui fait penser au cinéma. On dit les films fragiles, mais les films fragiles, souvent, ils sont très, très durs, très, très solides. Bueno, y en realidad en vez de todos estos recursos como Wikipedia y demás, yo preferiría que Marcelo me haga algunas preguntas o bien yo decirle algunas cosas a Marcelo. Por ejemplo, una cosa que me gustaría decirle a Marcelo es que me parece verdaderamente genial, por ejemplo, ayer haber tenido la oportunidad de ver la película de Flavia, no solamente porque sea mi amiga Flavia, sino que es una película que quizás en otros festivales podría bien haber sido rechazada, pero que señala un punto muy importante del mundo cinematográfico. Es un film que habla o que habla, que nos hace pensar sobre el cine. Está el término película frágil o film frágil, pero muchas veces este tipo de películas, películas frágiles, son películas muy sólidas. Souvent, on m'a dit à moi, attention, ne faites pas des films trop fragiles. Et je trouve ça terriblement humiliant et un peu idiot aussi. Muchas veces me han dicho las personas, diferentes personas, cuidado, cuidado, no hagas un film que sea demasiado frágil. Para mí eso me resulta humillante y un poco idiota también. Un film, j'ai été il y a très longtemps une grande, je suis encore une grande admiratrice des films de Jacques Rivette. Bueno, yo soy todavía, pero desde hace muchos años, que soy una gran admiradora de las películas de Jacques Rivette. Et j'ai aussi eu la chance de travailler avec lui. También tuve la gran suerte de poder trabajar con él. Et j'ai fait aussi un film documentaire sur Jacques Rivette. También hice una película documental, un film documental sobre este director, Jacques Rivette. Avec un compagnon de travail qui était, je crois, un des plus grands critiques de cinéma français, qui s'appelait Serge Danet. Con Serge Danet, que es justamente en este momento yo trabajé en esta ocasión, trabajé con Serge Danet, que es un compañero de trabajo espectacular y uno de los críticos de
de cine más prestigiosos de toda Francia, en mi opinión. Mais prestigioso, c'est pas un adjectif qui va bien avec Serge Danet. Ah, prestigioso no es un adjetivo que le vaya bien a Serge Danet. C'était l'intelligence et la réflexion toujours en mouvement, sans aucun prestige, juste dans la matière même. Justamente no es prestigio la palabra, sino en realidad a Serge se lo podría describir desde la inteligencia, desde la reflexión, siempre en movimiento. Es decir, sin el prestigio, todas estas cuestiones en la misma materia. Y un humor terrible. Y tenía un sentido del humor terrible. A la fin de sa vie, il était journaliste au journal Libération. Hacia el final de su vida, él trabajaba como periodista en el diario Libération. Il n'est pas mort de vieillesse, hein, il est mort du sida. Y él no murió de viejo, murió de sida. Et il préférait faire des commentaires sur les matchs de tennis que sur les films. Él prefería en ese entonces hacer comentarios sobre los partidos de tenis en vez de sobre el cine. Bon, ça c'était une petite parenthèse. Este fue un pequeño paréntesis. Jacques Rivette, donc, disait, et là je vais rejoindre les films fragiles. Esto nos devuelve a esta cuestión que estábamos hablando antes de las películas o los films frágiles. ¿Qué decía Jacques Rivette? D'abord, lui, il disait qu'il y avait les films malheureux et les films heureux. Él decía, en principio, o para comenzar, que estaban los films infelices y los films felices. Il parlait de son point de vue à lui. Él hablaba de su propio punto de vista. Et c'était ça qui était important pour lui. Para él, eso era lo que era importante. Quand on lui parlait d'un film, il disait, ah non, pas, ne parle pas de ce film, c'est un film trop malheureux. Cuando alguien empezaba a hablar de una determinada película, él a veces decía, no, no, no me hablen de esta película, es una película demasiado infeliz. Y Jacques Rivette avait une façon de parler du cinéma qui me donne envie de, au lieu de faire semblant d'être un professeur de cinéma, de vous en parler. Y Jacques Rivette tenía una forma de hablar del cine que, bueno, era tan linda que a mí me da ganas de hablarles de él sin hacer de cuenta que soy profesora de cine ni ponerme en un lugar docente. Il disait, ce qui est important dans un film, c'est que quand on regarde une scène ou un plan, on ne peut pas deviner quel est le plan ou la scène qui vient après. On ne peut pas deviner. Non, on ne peut pas. Él decía que lo bueno del cine, lo que es muy importante en el cine, es lo siguiente, que cuando uno mirara una escena o un determinado plano, uno no pudiera saber, uno no pudiera adivinar cuál era la escena o el plano siguiente. C'est la règle du cinéma. Si on peut deviner ce qui vient après, l'attraction du film disparaît. Esa es la regla del cine. Si uno puede adivinar lo que viene después, entonces la atracción que puede tener una película desaparece. Le suspense. El suspense. Et alors je dirais que je pensais que le film de Flavia hier avait exactement cette qualité-là, même peut-être à 100%, quoi. Yo, de hecho, justamente esto nos devuelve a la película de Flavia. Lo que yo pienso de esta película es que justamente tenía esta calidad que les acabo de describir a un 100%. Je crois que les films qu'on peut aimer ensemble, nous, mes amis, moi ou Marcello, sans doute, les films invités, c'est des films qui ne disent pas 100 fois la fin du film. Non, il laisse le film raconter son destin.
Bueno, yo pienso que las películas que todos nosotros podemos llegar a amar, mis amigos, yo, Marcelo, son aquellas películas que no dicen 100 veces, no adelantan 100 veces cuál va a ser el final de la película. Son películas que dejan que el film mismo se cuente a sí mismo y que cuente su destino. Et pour parler de Jacques Rivette une dernière fois, dans le documentaire que j'ai fait sur lui, Serge Danel lui disait, mais enfin Jacques, parce que Jacques Rivette était célèbre pour écrire les scénarios le soir, les scènes le soir pour le lendemain. Chaque soir, avec ses scénaristes, ils écrivaient les scènes pour le lendemain. Bueno, volviendo y un último comentario con respecto a Jacques Rivette, él era célebre, muy conocido por escribir los guiones la noche anterior al día siguiente. Et alors Serge Danel lui dit, mais quand même Jacques, qu'est-ce que tu penses, comment tu réfléchis au plot? Entonces Serge Danet, este crítico que yo trabajaba, le decía a Jacques Rivette, pero Jacques, ¿cómo puede ser que vos pienses, cómo puede ser que vos llegues a reflexionar sobre el plot, el argumento? Et Jacques dit, mais c'est horrible le plot. Parce que plot, ça vient, c'est comme le mot français complot. C'est le même mot. Y Jacques Rivette le respondió, qué palabra horrible, plot, porque esto me hace acordar, decía Jacques, a la palabra francesa complot, complot. C'est le même mot. Es la misma palabra. Alors, si c'est ça qu'il faut faire pour faire des films, non, merci. Entonces él decía, si es eso lo que hay que hacer para poder filmar una película, no, gracias. Par contre, il y a un mot français pas mal, c'est pelote. Pelote, c'est la bobine de laine pour tricoter. On tire le fil et ça s'appelle une pelote. Il disait, moi, je veux bien parler de ma pelote. Jacques Rivette, por el contrario, decía, yo prefiero hablar de mi pelote. ¿Qué es pelote en francés? Es el ovillo de lana que uno usa para tejer. Voilà. Ça, c'était pour parler un petit peu je ne suis pas Jacques Rivette, je ne travaille pas du tout comme lui, mais je pense qu'aujourd'hui, que finalement le plot est devenu presque l'argument financièrement principal. Presque plus que les acteurs ou le metteur en scène. Je pense que c'est bien de réfléchir que si ça devient un complot, une prison, c'est quand même un peu dommage. Bueno, yo no trabajo como Jacques Rivette, yo no soy Jacques Rivette, pero una cosa que a mí me gustaría decir es que últimamente me parece a mí que actualmente el plot, el argumento, se está transformando en la argumentación financiera principal para justificar una película mucho antes o mucho más que los actores o que el realizador. Y creo que vale la pena reflexionar sobre esto, porque si esto se transforma en un complot, si un film se transforma en un complot o en una prisión, es una verdadera lástima. Pour moi, les films souvent vont comment? Ah, pardon. Non, souvent, je pense que l'idée d'un film, c'est pas justement de construire un plot. Ce qui fait qu'un film va soudain devenir solide en moi, je vais croire que c'est un projet solide, c'est peut-être une scène. Une scène, souvent, je ne revois pas beaucoup mes films, mais si je revois mes films, je connais la scène initiale. Parfois aller à la fin, parfois aller au milieu. Et à chaque fois, je retrouve ce sentiment électrique où je me suis dit, ah oui, cette scène-là, oui, il faut la tourner,
Absolument. Donc, maintenant, il faut faire un film pour cette scène-là. Bueno, yo creo que la idea de una película no tiene que estar basada en la construcción de un plot o de un argumento. Yo creo que un film se vuelve sólido, un proyecto se vuelve sólido gracias a veces a una escena en particular. Yo no soy muy, no acostumbro mucho a ver de nuevo mis películas, pero si llego a ver de nuevo alguna película, cada vez que veo alguna película, encuentro esa escena que puede estar al principio, puede estar en el medio, puede estar al final, esa escena que me devuelve a un sentimiento de electricidad y digo, ah, sí, esta es la escena que me hizo filmar, esta es la escena que me dijo, que me hizo sentir, bueno, ahora vamos a hacer un film. Parfois, par exemple, si je prends le cas d'un metteur en scène sud-coréen dont le film passe aujourd'hui, Hong Sang-soo, lui me dit toujours, moi, j'ai, pour faire un film, il faut que j'ai une forme dans la tête. J'ai pas besoin d'un... Après, je vais écrire un scénario, mais il faut d'abord une forme. Bueno, por ejemplo, si citamos a un realizador surcoreano cuya película va a ser proyectada justamente hoy, en el día de la fecha, Aung San Suu Kyi, él siempre me ha dicho, por ejemplo, que él siempre quiere tener una forma preliminar en la cabeza. Esto antes de escribir el guión. Obviamente el guión se va a escribir después, pero esta forma preliminar tiene que estar presente como punto de partida. Et j'ai essayé de me poser la question de la forme, justement. Et alors, j'ai essayé. He intentado plantearme esta cuestión de la forma. Et évidemment, ce n'est pas du tout ma méthode de fonctionnement. Donc, pour moi, si je cherche une forme, je me dis, mais est-ce que c'est un film rond ou un film carré? Je n'ai pas de solution avec la forme. Yo no encuentro una solución recurriendo a este concepto de la forma. Me plantearía, bueno, esta película que yo voy a filmar es una película redonda, una firma cuadra, una película cuadrada, es decir, no es un método que funcione conmigo. Mais je crois que il faut une chose, une scène ou quelque chose que le film doit dire dont on est vraiment certain pour pouvoir commencer à écrire un scénario et peut-être inventer un plot. Pero bueno, yo lo que pienso es que tiene que haber una cosa, una escena en particular de la cual uno pueda sentirse seguro, absolutamente cierto, para poder comenzar a escribir un guión y luego inventar un plot o un argumento. Il s'est passé un hasard, c'est que en rentrant dans ma chambre d'hôtel il y a 2 jours, j'étais fatiguée avec le jet lag et j'ai allumé la télévision sur Inca TV et j'ai eu la chance de voir un film argentin qui est très célèbre ici en Argentine, mais moi, j'avais jamais entendu parler de ce film ni du metteur en scène. Bueno, y la realidad es que el azar me llevó hace 2 días a, bueno, ir a mi habitación. Me encontraba en ese momento muy cansada por causa del jet lag y puse la tele y la puse en el canal Inca TV y enganché una película argentina de la cual yo nunca había oído hablar y una película cuyo director tampoco conocía para nada yo. Le film s'appelle El romance de Aniceto y la Francesca. Alors, vous imaginez, je suis dans une chambre d'hôtel, devant un écran de télé, le son est horrible, très mauvais son. J'essaye de comprendre un peu les mots, mais la bande son, comme c'est un film de ces années-là où on faisait de la post-synchronisation, parce qu'on n'avait pas l'argent de faire le son synchrone. Bon, c'est très fragile. Y bueno, estaba ahí en mi habitación, imagínense la situación, ¿no? Sentada ante la pantalla del televisor con un sonido verdaderamente horrible, era muy malo, trataba de entender yo alguna que otra palabra, pero la verdad que la banda sonora, como solía pasar en esa época cuando se hacían películas, se hacía en modo post-sincronización, no existían los medios para hacerlo en forma sincronizada y por eso el sonido no era demasiado bueno.
Alors voilà, moi je regardais ces images en noir et blanc avec le visage de cet acteur très impressionnant, très beau et très... C'est vraiment le type d'acteur que j'aime parce que c'est un acteur qui n'a aucun réflexe psychologique devant la caméra. Il est simplement à l'intérieur de lui-même, dans son désir d'une femme ou dans son désespoir, mais il n'y a aucune tentative explicative dans son travail. Et ça rend l'acteur magnifique. Bueno, y realmente, bueno, estaba mirando yo, ¿no?, esta película con sus imágenes en blanco y negro, miraba, observaba las caras de los actores, sobre todo la cara del protagonista, que me pareció extremadamente bella e impresionante. Ese es el tipo de actores que yo amo. Es Federico un Lupi Federico se Lupi. llama. Sí, Federico Lupi. Estamos hablando de Federico Lupi. Es un actor que no presenta ningún reflejo psicológico ante la cámara. Es un actor que está sumido en su propio interior, en su propio deseo por una mujer, bien podría ser, o en su propia desesperación. Es decir, es ese tipo de actor que no hace ningún intento por explicar nada. Y eso es lo que hace de un actor magnífico. Et moi, je ne savais rien du film. Ça aurait pu être un film qui aurait le tabou de Miguel Gomez, presque a l'air plus vieux, moins moderne que ce film-là, on pourrait dire. Je ne savais rien, mais le film était comme... Le rythme du film, les cadrages du film, la musique du tango, il y a deux scènes de tango dans le film, sortaient de la télévision comme du vrai cinéma. Et alors, à un moment, il y a cet homme qui est le héros du film, Aniceto, qui est pauvre, il n'a rien, mais il a un coq de combat. Bueno, yo no sabía nada de esta película, una película que su ritmo, su encuadre, la música de tango que aparece en dos escenas, parecía como que salían de la televisión, como si fuera una verdadera película, como si yo estuviera verdaderamente en el cine. Y hay una escena en la cual el héroe, Aniceto, es una persona que no tiene nada, pero hay una cosa que sí tiene que es como un gallo de riña. Blanco, blanco. Blanco. Deux fois dans le film, il a peur de perdre son coq. Dos veces en el transcurso de la película, él experimenta miedo de perder su gallo. Il entend le cri du coq dans le lointain. Él escucha el grito del gallo de la lejanía. Et donc il va chercher son coq. Et Entonces, deux fois, il dit, j'ai bien entendu les mots, compadre, compadre. él va a buscar al gallo cuando lo escucha cacarear, digamos, y dos veces lo va a buscar y lo llama compadre. Alors je pourrais dire, compadre, un homme qui dit ça à son coq de combat, pour moi, ça peut résumer absolument tout, tout ce que j'ai voulu faire dans le cinéma. Para mí esto de un hombre que le dice compadre a su gallo resume, creo que podría resumir todo lo que yo he querido hacer en relación con el cine. J'ai fait un film avec un homme qui a un coq blanc et qui meurt avec son coq blanc, et qui meurt pour son coq blanc. Je ne savais pas que ce film existait. Et j'avais l'impression que il y avait comme un message qui était envoyé, pas un message sur les coqs de combat, mais un message sur le cinéma. Le fait que ce qui est important, c'est que le metteur en scène a cru que cet homme allait penser, que ce personnage allait penser à un moment qu'il avait tout perdu dans la vie, sauf son compagnon, compadre,
qu'il est un animal. Bueno, y ustedes no sé si lo saben que yo he hecho una película sobre un hombre que es dueño de un gallo blanco y este hombre muere con el gallo y por su gallo. Y bueno, yo no tenía la menor idea de que esta película existía, esta película argentina que pude agarrar hace unos días en la tele existía y para mí fue como un mensaje que se me había enviado, no un mensaje con respecto a los gallos o las riñas, los gallos de riña, sino un mensaje sobre el mundo del cine, sobre el cine. Porque una cosa muy importante es que este director de la película que tanto me fascinó creía que un hombre, este hombre que había estaba en una situación en la que había perdido absolutamente todo, salvo a su compadre, un animal. Moi, chaque fois que je fais un film, j'ai besoin de dire compadre au film, à mes compagnons de travail, aux acteurs. Si, on me dit ici souvent, mais vous travaillez souvent avec les mêmes acteurs, souvent avec les mêmes techniciens. Est-ce que c'est plus facile? Non, c'est pas plus facile. Pour moi, c'est une façon de me remettre toujours dans la situation où ils vont être mes compagnons pour ce film. Bueno, cada vez que yo filmo, tengo esta necesidad de poder decirle compadre a mis compañeros de producción, a mis compañeros de la película, a los actores, por ejemplo. Muchas veces me han hecho la misma pregunta de por qué trabajo siempre con los mismos actores o con el mismo equipo técnico, si es porque trabajar así es más fácil. Y la realidad es que no, yo elijo trabajar de esta manera porque para mí es la forma de meterme en la situación en la cual puedo considerarlos mis compañeros, mis compadres. Ça a l'air un petit peu naïf ce que je vous dis, mais je dis ça parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment très, très profond à un moment où tout le monde pense que, avec le digital, le cinéma va changer beaucoup, il change déjà, et que ça sera plus facile de faire des films. Je pense que quand même il y a quelque chose qui est très important, c'est ce sentiment qui va animer le film. Bueno, puede ser un poco ingenuo lo que acabo de decir, pero bueno, yo pienso que en esta época del digital, donde todo el mundo dice que el cine va a cambiar, que incluso está cambiando ahora y que va a ser más fácil hacer películas, sin embargo yo pienso que una cosa muy importante a tener en cuenta es que siempre tiene que haber un sentimiento capaz de animar el film o la película. Le scénario, il faut l'écrire, le plot, il faut l'inventer, mais trouver le cœur qui bat, ça, voilà, c'est ça qui va faire que le film vaut la peine d'être fait, même avec peu d'argent. Bueno, obviamente el guión hay que escribirlo, es necesario inventar cuestiones argumentales, pero esto de poder encontrar el corazón, este corazón que late, eso es lo que va a hacer que una película valga la pena, independientemente de la cantidad de dinero disponible. Moi, on me dit souvent, mais toi, Claire, tu n'as pas de scénario, tu n'écris pas de scénario, tu tournes comme ça, en improvisant. Mucha gente a veces me dice, ah, pero Claire, no tenés guión, no escribís el guión, muchas veces filmás de forma improvisada. Mais déjà, d'abord, c'est pas vrai, j'aurais trop peur de faire un film sans scénario, en improvisant, ou comme Jacques Rivette, en écrivant tous les jours. Mais surtout, aujourd'hui, ça serait très cher de tourner comme ça. Je crois qu'il faudrait un budget énorme. Même déjà aujourd'hui, ceux qui font des films ici savent bien que tourner dans l'ordre chronologique, c'est déjà un luxe. Pero eso no es cierto, por supuesto que yo siempre trabajo con guión, me aterrorizaría trabajar sin un guión. Tampoco tengo la manera de abordar la escritura del guión como lo hacía Jacques Rivette, con esto de escribir cada noche para el día siguiente.
Hoy en día inclusive sería extremadamente caro filmar de esta manera, sería necesaria una cantidad enorme de dinero, inclusive el hecho de filmar en orden cronológico, por ejemplo, ahora se ha convertido en un verdadero lujo. Je vois les gens partir et je me dis, mon Dieu, ça doit être tellement ennuyeux ce que je raconte. Dice, está diciendo, veo que alguna gente se está yendo de la sala y me pregunto si no será extremadamente aburrido lo que estoy contando. Non, alors je veux dire que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un scénario? C'est justement une façon de construire le rapport qu'on va avoir avec le film. Bueno, ¿qué es un guión? Si nos planteamos esta pregunta, es una manera de construir el rapport, la relación que uno va a tener con un film. C'est la façon de comprendre quand on écrit une scène, parce que c'est difficile de l'écrire, que peut-être c'est difficile de l'écrire parce qu'au fond, cette scène-là va devoir devenir un plan séquence. Bueno, por ejemplo, es una forma de entender la escritura del guión, que si uno escribe una escena que no está resultando fácil de escribir, seguramente eso sea porque a la larga esta escena termine transformándose en un plano secuencia. Et donc ça fait peur un petit peu. Eso da un poco de miedo. Ou alors, une scène ne trouve pas son rythme. O por ejemplo, una escena que no encuentra su propio ritmo. Et parfois, il suffit d'un mot, changer un mot pour un autre, et tout d'un coup, le simple fait de chercher à écrire bien, avec des mots, le choix des mots, c'est très très important. On croit que le scénario, c'est juste construire un récit, une narration. Non, 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 non. Les mots du scénario aussi doivent inspirer le film. Et ils doivent aussi dire, un mot peut dire aussi quelque chose qui est la focale. Est-ce que c'est une focale très longue ou est-ce que c'est une focale très courte? A veces es suficiente en el curso de la escritura de un guión cambiar una palabra por otra y bueno, por eso justamente y el efecto es completamente diferente. Es por eso que es muy importante la elección de palabras. Hay gente que piensa que escribir un guión es simplemente construir una narración. No es así. Las palabras deben inspirar a la película. También una palabra es capaz de decir algo con respecto a la focal, que puede ser larga o puede ser corta. C'est quand une scène est finie, je sais si c'est possible de dire elle est finie, parce que je me dis oui, c'est une scène, c'est juste un gros plan, ou c'est une. Je vois un peu, pas vraiment, mais je commence à voir la mise en scène dans l'écriture. Yo empiezo a ver de alguna manera la puesta en escena, la dirección en el proceso de escritura. A veces, por ejemplo, cuando termino una escena, a veces me pregunto si esa escena está verdaderamente terminada, si es, por ejemplo, es para un plano grande o otro tipo de plano. Quand le scénario est fini, je lis le scénario avec Agnès Godard, la chef opératrice avec qui je travaille le plus souvent. Cuando un guión ya está terminado, yo lo leo conjuntamente con Agnès Godard, que es la directora de fotografía con la cual yo trabajo más frecuentemente. Et alors je lui dis, tu vois, ce film finalement, il me semble qu'il est écrit au 50 mm et pas au 40. Y a veces yo le digo, por ejemplo, ay, ¿te das cuenta? Me parece, pareciera como si esta película estuviera escrita para 50 milímetros y no para 40. Ou par exemple, je lui dis, je pense que peut-être il faudra faire deux, trois plans très larges, 24 mm, mais pas plus.
O por ejemplo, yo le digo, ay, me parece que va a ser necesario hacer dos o tres planos bastante grandes de 24 milímetros, pero no más. Bon, je sais que les focales, ça change un peu avec les nouvelles caméras digitales, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bueno, yo sé que las cuestiones de los focales o los focos cambian un poco con las nuevas las lentes cambian con las nuevas.